Cualquiera que sea tu batalla, nunca lucharás solo. Muy buenas, querida comunidad. Soy Mahonry y yo espero que estén muy bien. El día de hoy amanecimos con una noticia muy sorprendente, muy grata, ya que la Torre de Magos es una realidad. Esta Torre de Magos se ha datamineado en los reinos públicos de pruebas, con tiers, con hechizos de teletransportación a las zonas en donde se llevaba la Torre de Magos, así que está al 99.9% confirmado de que tendremos Torre de Magos y lo vamos a explicar todo por aquí. Primero, no olviden de participar en el sorteo de este mes, que es por 2 meses de tiempo de juego. Solamente tienen que estar suscritos al canal, dejar un comentario, un like y compartir, muy importante, y ya estarían aptos. El sorteo se va a llevar a cabo en el primer video del próximo mes. Si quieren consultar el sorteo de este mes, pues vayan al primer video de este mes y está el sorteo colgado en el primer video. Nada, gente, como saben, yo soy una viuda de Legión. Tengo mi propio récord personal de tener todos los aspectos de la Torre de Magos. Para los que no saben qué es la Torre de Magos, es una característica que hizo muy genial a la expansión de Legión. En mi opinión de muchas personas, la mejor expansión del juego. Esta característica era un desafío en solitario para derrotar a un boss en distintas fases. Teníamos fase 1, fase 2, fase 3, depende de cada spec. Cada spec del juego, por ejemplo, mi main paladin tenía un desafío para el represión, un desafío para el tanque y un desafío para el heal, así como las otras clases. Las clases DPS, como el cazador, tenía pues el desafío para supervivencia, el desafío para puntería y etcétera con las demás clases. Ese desafío nos daba una recompensa increíble, un cosmético especial para nuestra arma artefacto. Recordemos que en Legión las armas artefacto eran parte muy importante de la expansión, ya que las conseguíamos para derrotar todos los enemigos de Legión e íbamos progresando, pues poco a poco subiendo poder de artefacto, más o menos como el sistema de ánima. El sistema de ánima es un poco para desbloquear cosas cosméticas, cosas jugables. En la expansión de Legión todo era poder de artefacto. Entonces, no, en el 9.2, en el 7.2 salió el parche La Tumba de Sargeras. En este parche tuvimos ya lo que es la Torre de Magos. Era una locura porque el desafío sí era bastante complicado, porque teníamos que saber muy bien todos los hechizos de nuestra clase, ir con qué atributos, también lo que es el tema del item level. Teníamos que ir con un cierto item level, si no era imposible. Teníamos que llevar comida, frascos, tal y como es una raid mítica. Igual teníamos que ir en este 7.2. Ya en parches futuros se notaba un poco más el item level que conseguíamos, pero igual seguía siendo complicado. No podíamos hacer algunas mecánicas pues que encontrábamos dentro de estos desafíos en la Torre de Magos. Como lo repito, es una realidad el 99.9%. Me siento súper emocionado, ya que al parecer no vamos a encontrar las mismas recompensas de su tiempo, que eran pues la aclamada y la famosa forma de oso musculoso del druida. Pero parece que están metiendo los recolors del tier 20, también datamineado el tier 20 de la Tumba de Sargeras, para que nos puedan dar de recompensa. Al margen de la recompensa, si se pueda conseguir la recompensa antigua en recolors o nuevos sets, pues lo que me emocionó tanto era superar estos desafíos en solitario, ya que no dependías de nadie más, solamente de ti y de tu habilidad para poder superar estos desafíos. Pues y esto me llevó a armar todas las specs del juego con las armas artefacto, subir armas artefacto. O sea, era algo que nadie me obligaba a hacer, sino yo lo hacía porque quería desbloquear los recolors de las armas artefactos, las nuevas apariencias, pero también quería ir conociendo todas las clases del juego. Y pues fue un aliciente para que fuera una de las mejores expansiones.
Nada más quería comunidad que decirles, vamos a estar al tanto de cómo se desarrolla todo esto en el PTR. Y tengo un video de hace 3 años que está en el canal con una... Creo que es el primer video del canal con una calidad pésima. Se nota que es un primer video o un segundo video de YouTube en donde justamente estoy pasando todos los desafíos de la Torre de Magos y también voy enseñando los recolos, los recolors que vamos a ir consiguiendo. Esto está ya, es una realidad, así que pues nada, tenemos que esperar para ver cómo vamos a acceder, si van a ver, van a retocar o vamos a rescalar a lo que era Legión, que ahora parece que está en el nivel 50. Vamos a ver cómo lo hacen todavía, pero lo importante es que ya es una realidad, así que muy muy emocionado y todas las vibras de Legión. Y los que no conocen ese contenido, créanme que es lo máximo. Así que pues esperemos que lo pongan pronto en el reino público de pruebas para ir dándoles el alcance de cómo hacerlo. Y pues las recompensas también pues las vamos a ir trayendo al canal. Nada más, querida comunidad, espero que les haya gustado esta guía. Vamos a estar al tanto de las noticias, ya lo he dicho como 20 veces, pero no importa porque es uno de los mejores contenidos que he jugado en toda mi vida. Y superarlo, pues la satisfacción es enorme. Así que no olviden de comentar, de participar en el sorteo de este mes y sin más, que estén bien. Lucharás. Solo.